Sin duda uno de los acontecimientos más importantes dentro del ámbito político para el año 2015 son los comicios electorales federales, en donde todos los estados del país se darán a la tarea de votar para elegir a quienes conformarán la Cámara de Diputados en San Lázaro por un periodo de tres años, en donde se renovarán 500 curules. La Cámara Baja, compuesta por 300 diputados, son electos por el principio de mayoría relativa. El candidato de cada distrito que obtenga más votos se convierte en el diputado de dicha demarcación, mientras que los 200 diputados legisladores restantes son electos por el principio de representación proporcional repartidos en cinco circunscripciones plurinominales. Una vez que la o el candidato ganador arribe al Congreso de San Lázaro, tendrá la oportunidad de cumplir sus propuestas de campaña, entre otras cosas, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación y revisar la cuenta pública, designar a los consejeros del INE y decidir si se retira el fuero a servidores públicos investigados por presunta comisión de algún delito. Por este servicio, los legisladores gozarán de un salario que deja mucho que desear. Según el anexo 22 del presupuesto de egresos de la Federación del 2013, la remuneración total anual neta de cada diputado es de un millón 510,159 pesos, lo que representa 125,847 pesos por mes. Durante una legislación de tres años, cada diputado gana 4 millones pesos. Por un total de tres años, las y los mexicanos pagarán a las y los diputados federales más de 2.265.238.500 pesos por prestar sus servicios en el Congreso Federal. Sin olvidar las prestaciones de las que goza cada uno de los legisladores. Por norma, cada uno recibe aguinaldos de 40 días, equivalentes a más de 150 mil pesos, así como una gratificación de casi 30 mil pesos. De igual forma, los diputados reciben los primeros 10 días de cada mes. Una dieta base de 75.631 pesos, más prestaciones para asistencia legislativa de 45.786 pesos y para atención ciudadana 28.722 pesos. Sin olvidar los seguros de vida y médicos de muy amplia cobertura, pues en caso de que un legislador muera en un accidente aéreo, habrá una indemnización por arriba de los 5 millones de pesos. Así que teniendo un contexto más amplio de la responsabilidad a la que se enfrentan los posibles candidatos al obtener la victoria dentro de las Diputaciones Federales, es necesario que la ciudadanía conozca cada una de las propuestas y decida quién tendrá la fortuna de legislar para las y los mexicanos. Con imágenes de camarógrafo, reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez.